yo me voy a defender y no renunciaré. Yo no he hecho nada. Remito al Congreso el original de esta carta que estoy transmitiendo al Perú, renunciando al cargo de presidente constitucional de la República. Martín Vizcarra ya se encuentra en el Parlamento. En breve jurará como nuevo presidente de la República. Ante la denegación fáctica de la confianza, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Desempeñaron como presidenta de funciones ante la suspensión del presidente. El riesgo de que llegue al Perú siempre estuvo latente. Hoy debo informar que en horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país. Hemos aprobado en el Consejo de Ministros y de manera unánime un decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del coronavirus. Desempeñaros como presidenta en funciones ante la suspensión del presidente Martín Vizcarra Cornejo. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios y la patria lo premia, si no, la demás. Vizcarra, manda los tanques.